brazos es mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es viva.
es el lugar que queremos estar, Señor, siempre. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Oh, gloria. Aleluya. Tú te revelas a nuestra vida, Señor, solamente en la intimidad, Señor, postrado, Señor, delante de tu presencia, poder escuchar tu voz, poder recibir de la sabiduría tuya, Señor, cada día, Señor, poderse arrodillar delante de tu presencia y decirte lo pequeño que somos, Señor, nos arrodillamos delante de ti, Señor, para conocer tus secretos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito lugar, Señor. Ahí es donde se produce un mover del Espíritu. Ahí es donde se produce un mover del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Dios. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Porque Él es bueno en todo tiempo. Amén. Quiero invitarle a tomar asiento. Quería, bueno, siempre estamos informando acerca de nuestros hermanos que están enfermos. Tenemos a nuestra hermana Silvia, que les manda saludos. Ella está recuperándose, la iban a dar de alta estos días, pero la retrasaron un poquito, y ella, saliendo del hospital, va a estar con una hija hasta que pueda ya realizar todas sus actividades. Y nuestra hermana Ruth está en geriatría, la operaron de vesícula y salió bien, pero se le originó un problema en el esófago porque la comida algunas veces se le va hacia el lado de los pulmones por la intubación. Entonces la están alimentando con sonda y está en geriatría. Y no sé cuánto tiempo más el Señor le va a dar, pero ahí está ella. De igual manera, agradecida de Dios, está con su fe intacta y avanzando en todo lo que es su tratamiento médico. Muy bien. En el día de ayer estuvimos con mi esposa a unos 20 kilómetros hacia la costa de Curicó y escuchaba a la pastora de aquel lugar cómo ellos habían construido ese templo, que estaban ahí, un templito para 100 personas, cómo habían construido la cocina. Y ella decía que el lugar donde estaban antiguamente habían unos árboles frutales en la parte de donde hicieron su cocina, y luego adelante era un basural tremendo,
Y ella lo contaba con tanta gratitud al Señor y con una alegría, aunque su esposo hace 5 meses falleció, que era el pastor, y quedó al frente de la obra sin quererlo, porque era el pastor que llevaba el peso. Pero aún así, con tanta gratitud ella en su corazón, frente a todo lo que les había costado, entonces levantar la obra de Dios en aquel lugar, pero muy agradecida del Señor. Yo pensaba un poco, y lo venía pensando de la semana pasada, que Dios realmente es bueno. Y justamente pensaba yo que ustedes han dado 10 años mínimo ofrendas de Proconstrucción. 10 años que más o menos hemos estado levantando esta obra, este templo, y que tiene una gran proyección y una gran envergadura, y que es un templo no de material ligero, es un templo que está muy bien hecho y que va a perdurar por un buen tiempo, y donde mucha gente va a conocer al Señor. Y sin duda que siempre hemos tenido luchas, hemos tenido que esforzarnos, porque las cosas de Dios nunca son fáciles. Pero de igual manera, estoy sumamente agradecido de cada uno de ustedes que ha contribuido durante estos 10 años a la obra de Dios. Porque esta no es la obra de los pastores. Porque nosotros vamos a partir. Estos días fuimos sacudidos con la noticia que nuestra hermana Karina de Retiro, a sus 58 años, le dio un infarto a las 12 de la noche y partió. Partió a la presencia del Señor. Y sin duda que quedó una familia adolorida. Pero lo cierto es que esto es normal. Porque vamos a tener que dejar esta tierra. Y algunas veces uno piensa que a uno nunca le va a llegar. Ella no tenía ninguna enfermedad, ella estaba ok. Y como todos los días se fue a acostar, pum, un infarto y chao. Se desvaneció y hasta luego. Se sintió un poquito mareada, se cayó y partió a la presencia del Señor. Y estuvimos ahí con la familia. Pastor Germán estuvo ayer, sábado. Vamos tan rápido que... Y con mi hermano Jaime, que él está encargado ahí en Retiro con su esposa. Y estuvieron acompañando a la familia, ministrándole y realizando la tarea, la labor, que es bien, yo le decía, que es bien agotadora, pero muy reconfortante, porque dice la palabra de Dios que el corazón del sabio está en la casa de luto. Los que son sabios acuden donde hay dolor. Amén. Los necios están en la casa de la risa, ¿cierto? Muchos en estos días van a celebrar y muchos van a morir y no saben que van a morir, y en estas fiestas van a morir. Claro, porque ellos quieren disfrutar, ellos quieren salir, quieren pasear, quieren tomar la vida, vivir la vida, y no saben que van a morir. Y por eso que la iglesia siempre tiene que hacer oraciones por toda la gente, para que Dios tenga misericordia y de alguna manera aparezca en sus vidas, porque hay una eternidad con Cristo o sin Cristo. Y eso es serio. Y para eso Dios le trajo a usted y a mí, para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Entonces, es lindo cuando uno cumple el propósito de Dios, porque eso a uno lo renueva, lo bendice. Yo en el día de ayer estaba en un culto y tan bendecido, tan agradecido de Dios. Y todos los días nos tocan distintas situaciones y tan agradecido de Dios.
Porque si usted se va a dar una vuelta al hospital, o los que trabajan en los hospitales se van a dar cuenta de otra realidad. Y que hay gente que está luchando por la vida, luchando con una enfermedad. Y es difícil para el ser humano. Algunos sufren, pero indeciblemente. Y usted que está sano, solamente tiene que darle la gloria al Señor, que Dios es bueno con usted y Dios ha sido misericordioso. Usted puede comer sus alimentos a diario, puede respirar, puede pasear, puede ir. Y algunas veces no somos agradecidos, no valoramos lo que el Señor nos da hasta que lo perdemos. Bueno, vamos ahí a Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 9 en adelante. Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 9 en adelante. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Aleluya. Oremos al Señor, Dios eterno y buen Padre, gracias por esta tu palabra. Esta palabra bendita que nos enseña, que nos bendice, que nos abre, Señor, el entendimiento para poder amarte con todo el corazón. Gracias, Señor, porque hoy venimos delante de ti necesitados de tu mano y agradecidos por todo lo que has hecho con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan fiel, por ser el Dios maravilloso que tenemos. A ti te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una de las cosas que, bueno, en esta oración hay dos partes. Primero es el reconocimiento de Dios. Qué tremendo es lo que, fuera de que el rey está muy contento, él bendice a Dios delante de toda la congregación y está diciendo palabras muy hermosas. Dentro de estas palabras me impacta que dice que es tuya la gloria, que tuyo es, oh Jehová, entonces el reino y tuyo, y tuya, y tuyo, y al menos 5 veces está reconociendo la grandeza de Dios. Y dice que fuera de adorarlo,
lo reconoce como el Dios de su pueblo y de él, y dice que la magnificencia tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, y todo lo que fue creado arriba en el cielo y aquí en la tierra, ¿de quién es? Del Señor, tuyo, y usted también es del Señor. Todos somos del Señor. ¡Qué tremendo! Y aunque usted diga, ah, yo no soy del Señor, también es del Señor. ¡Qué tremendo! Porque es todo del Señor. Todo, todo. Todo. La creación, los pajaritos, esos conejos que andan ahí, las cabras monteses, las culebras, las cucarachas. Todo, todo, todo es del Señor. Todo. No queda nada afuera. Todo. Los animalitos que le asustan, todo, todo es del Señor. Porque Dios lo hizo con una sabiduría que el hombre nunca la va a tener, ni va a lograr jamás la perfección de lo que es el Señor. Y David lo reconoce, le alaba al Señor, le dice: tuyo es el reino. Tú eres excelso sobre todos. La riqueza, la gloria, todo viene de ti y dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en hacer grande a todos. Él da el poder y él dice, después de reconocer todo eso, dice: y nosotros también te alabamos, también te glorificamos, porque eres grande, Señor. Eres tremendo. Él no tiene otras expresiones. Y a mí me impacta porque David está escribiendo ¿cuántos años antes de Cristo? Al menos 1000 años antes de Cristo. Y él tiene un corazón grande para Dios, porque si usted ve, él había hecho todos los preparativos para el templo. Y aquí están tomando una ofrenda que los príncipes dieron voluntariamente, y él la detalla de cada príncipe que dio esta ofrenda, y hay paralelos en bronce, en oro, en hierro, en plata, dieron voluntariamente, y eso lo llevó al rey David a dar acciones de gracias a Dios, porque el pueblo había entendido que lo que ellos estaban haciendo era para Dios. Ellos habían entendido y por eso habían abierto su corazón para ofrecer ofrenda voluntaria al Señor. Y eso a David lo conmueve. David era un hombre muy sensible. Era un hombre que tenía una agudeza espiritual tremenda, que podía dimensionar correctamente lo que era entonces el mover de Dios en medio del pueblo. Y él puede expresar tan maravillosamente esta adoración, esta oración y adoración a Dios, porque reconoce que todo le pertenece a él. Que todo. Yo pensaba en nuestra hermana Karina, esforzarse para educar sus hijos. Quedó un niño de 15 años y el otro está terminando su tesis en la universidad. Y bueno, le conocimos hace varios años. Y todos estos años, con altos y bajos, perseverando, con muchas angustias y aflicciones. Pero se acabaron las aflicciones. Se acabaron los dolores, los problemas. Ella perseveró, ¿cierto?, hasta que Dios la tomó. Y quedó la casa y quedan todos los bienes por lo que tanto luchamos. Imagínense si muriésemos esta noche. Estamos preparados con todo para la fiesta. La hermana decía, a lo mejor va a gastar tanto, pero resulta que a lo mejor ya lo hemos gastado y ya estamos preparados. Algunos, no todos, pero estamos ok para pasar un buen tiempo, ¿cierto? ¿Y qué tal si nos vamos esta noche? ¿Cómo sería usted? ¿Llorando? ¿Con pesar?
o estaría contento? Cuando uno entiende lo de Dios, se iría contento. Porque no lo atajaría nada acá, nada. Porque Dios es lo mejor. Y resulta que todos vamos a tener que partir en un momento. Y todo lo demás va a quedar aquí. Gastamos un montón de tiempo. Invertimos en el auto, en la casa y en tanta cosa. Y nos preocupamos, nos afanamos. Cuando todo va a quedar aquí. Y no nos preocupamos muchas veces de lo eterno. No nos preocupamos de invertir en la eternidad. Porque como congregación nosotros estamos para cumplir un propósito. Y yo meditaba, bueno, ustedes yo sé que han sido muy generosos, porque si no esta obra no estaría aquí. Ustedes han sido muy generosos. Pero la hermana decía, falta más. Ella, yo le pedí para el informe de los servidores que me hiciera un trabajito ahí, y para que viera al interior de los servidores y también en la congregación los porcentajes, cómo vamos avanzando. Mi corazón sabe lo que me dice, que cada uno de nosotros debería ofrendar para misiones un granito de arena, de acuerdo a lo que Dios pone. Cada uno de nosotros debería dar para misiones, porque hay gente que a través de ese recurso es sostenida. Usted sabe que hay un hogar de huérfanos que no es hogar de huérfanos, es una comunidad cristiana que le da comida a los niños. Ya mi hermano cuando viene ahora y me muestra una realidad que los ancianos en Cuba están sufriendo, y también me decía, pastor, podríamos a lo mejor derivar un recurso ya, y me trajo una bendición y yo lo tomo, porque yo entiendo que Dios me levantó para sostener muchas familias misioneras, y yo lo tomo por la fe, ¿ya? Y bueno, este mes teníamos todo ya con los espacios comprometidos, pero ya del próximo mes Cuba está en nuestro corazón, ¿ve? Entonces así, cuando reconocemos que todo es de Dios, nosotros podemos dar y ofrendar a Dios voluntariamente. Algunas veces nos cuesta comprender y entender porque no vemos esas cosas. Pero si usted le tocara ir al Amazonas y si usted le tocara ir a Cuba, o le tocara ir a la India, o le tocara ir a Norcorea, el 29 de septiembre vamos a tener una misionera a Norcorea. No le tome fotos, no se saque fotos con ella, nada, porque vas a un país que si la sorprenden predicando el Evangelio la van a encarcelar de por vida o la pueden matar. Pero ella está dispuesta a rendir y ofrendar su vida. Está dispuesta, así como el Señor Jesucristo, a darlo todo. Todo. El Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. Y nos dio ejemplo para que nosotros aprendamos también a dar todo por los demás. ¿Y sabe por qué le digo que nos vamos? Y nos vamos contentos porque usted y yo no nos vamos a llevar nada. Así que comience a testamentar. El auto lo doy para la obra misionera. ¿Cómo estaríamos? La casa se la dejo, no sé, a tal o cual persona. Oféndanla y metan ese dinero allá. La biblioteca que tengo la dejo para la obra de Dios. Y cada cosa usted. Porque siempre pensamos en los hijos. Y los hijos van a tener mejores casas que la que usted tiene. Si usted confía en Dios, así va a ser. Si usted es fiel mayordomo, Dios va a bendecir sus hijos. Así es. Claro, no se preocupe porque Dios les va a dar y les va a bendecir. Van a tener mejores autos que usted. Van a tener mejores casas que usted. Van a viajar por el mundo más que usted. Porque Dios bendecirá a nuestras generaciones. Porque nosotros amamos a Dios con el corazón y queremos que Dios sea glorificado en medio de las personas. ¿Sabe qué? Yo les decía a unos hermanos,
Mire, mi madre, viuda con 7 hijos, ella diezmó de lo poco que Dios le daba y nunca nos faltó. Como testimonio a ellos para que tuvieran fe y no se preocuparan, porque ahora tenemos 2 hijos y ¡ay, que me falta esto, que me falta esto otro! Dios nos educó a través de mi madre y con muy pocos recursos, y nos dio la educación, y a ninguno de mis hermanos le ha faltado. Dios ha bendecido y Dios bendijo a mi madre, la sostuvo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella confió en Dios y le dio la prioridad siempre a Dios. Entonces, cuando un padre o una madre le da la prioridad a Dios, Dios va a cuidar a su familia. ¿Ya? Entonces yo les comentaba eso a esos hermanos para que pudieran confiar en el Señor. Y es lindo usar los recursos en el reino del Señor. Porque ¿de quién es el reino? ¿De quién es su vida? ¿De quién es su auto? ¿De quién es su casa? ¿De quién es el dinero o la cuenta que tiene en el banco, si es que tiene? Eso es más difícil. Pero los ahorros, ¿de quién es? Yo tenía ahorros y un día el Señor me dijo: hey, necesito tanta cantidad de tus ahorros, sácalos y dáselo a tal persona. Ay, ay, ya no es el Señor, po. Ya no es el Señor. Pero yo digo: Señor, si usted lo dispone y me habla, yo obedezco. Punto. Listo. Y mis ahorros, no acostumbro a tener ahorros. Mis ahorros están en la obra del Señor. ¿Ya? Porque yo entiendo que estoy de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Dios me ha dado mucha sabiduría para poder administrar bien. ¿Ya? Es una gracia que Dios le da a quien quiere. ¿Ya? Pero a mí el dinero me rinde. Bueno, no tomo, no fumo, no tengo mujeres, amantes. No tengo vicios, me acuesto temprano, me levanto temprano. ¿Cómo no va a rendir el dinero? No salgo a fiestas, salgo a las fiestas del Señor nomás. Punto. Llevo una vida ordenada. ¿Ah? ¿Y eso qué garantiza? Ahorro. Ahorro. Y todo está bajo la tutela de Dios. Y me gusta David cómo lo expresa, su adoración. Nosotros te alabamos y tu glorioso nombre, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios glorioso. Es lo mejor. Y cuando uno entiende esto, vive para Dios y vive contento, vive alegre. Y si se sacrifica o hace allá o va acá, todo para engrandecer el nombre del Señor. Y la vida de uno cobra sentido. La vida de uno está llena de esperanza. Uno tiene la fuerza y tiene el motor para moverse porque Dios se lo da. ¿Ah? Es como lo que le contaba yo a los hermanos en la mañana. Un hermano de 17 años que sirve al Señor, hoy tiene 75 y una vitalidad tremenda, un hombre que sirve a Dios. Él jubiló, así que yo tengo todo el tiempo para Dios, dijo. Y anda con su auto y se mueve, pero de una manera extraordinaria. Yo le decía: ojalá yo tuviera don nomás de eso. Pero tremendo. Dan ganas de sacarse el gorro delante de estos hermanos así. Con una visión ministerial para servir al prójimo. ¿Ya? Y todo lo que él tiene lo pone al servicio de la obra de Dios. Él iba a ir con su familia a la costa. Y yo le llamé en la mañana, porque él me dice que está dispuesto. Hermano, hoy día vamos a tal lugar. Y él me dijo: amén, mi pastor. Y dejó a la esposa,
dejó a los hijos esperando, todos esperan. Primero es el Señor, dijo, y partió conmigo, yo no sabía, después Él me lo comentó. Y mañana voy a ir al culto y luego después voy a ir a donde la familia. Prioridades. 75 años. Prioridades. Qué bendición es conocer personas así. Qué bendición. Prioridades. ¿Dónde está su prioridad? ¿Está en el Señor? ¿O está en usted o en la familia? ¿Dónde está? Usted lo sabe. Pero qué lindo es conocer a estas personas que aman al Señor con todo su corazón y le sirven. Y Él no tiene problema de ir a un lugar, ir al otro, por la obra de Dios. Por la obra de Dios. Usted a lo mejor está pensando jubilarse y disfrutar y todo. Dios sabe si usted va a disfrutar. Dios sabe hasta dónde le va a dar vida a usted. Use todo lo que Dios le ha dado para el engrandecimiento del reino de Dios. Y cuando usted se muera, se va a morir contento. Se va a morir alegre de haber vivido la vida para Dios, de haber honrado a Dios. Porque algunos hablarle de muerte es como la peor tragedia. Y no, claro, nos impacta la muerte, pero no es. Yo conversaba con, no sé si con el pastor Germán o con los hermanos que fuimos a retiro, y yo decía, la hermana Karina tiene que estar saltando arriba, tiene que estar feliz viendo a su Señor, viendo todo, y nosotros apenados acá. No puede ser, pues sí, ahí está la gloria de Dios. ¿Sabe? La pastora que les conversaba, su esposo falleció solos, eran el matrimonio, no habían hijos. Y ella está sola y nos presentó a su perrita, la tiene vestida de guasita, y andaba ahí en el templo, allá subía en la regalona, el chichi del templo. Y es la compañía de la pastora. Y ella dijo, si yo no me hubieran dado la responsabilidad de seguir al frente aquí, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Eso me ha animado, eso me ha dado fuerza, dijo. Y 5 meses está recién en el duelo, en el luto. Es como que si ayer hubiera fallecido su esposo. Pero ella está con la fortaleza de Dios, está animada. ¿Por qué? Porque sabe que lo del Señor es lo mejor y que ella no va a estar desamparada, ella va a estar con su Señor. Entonces, esas cosas son hermosas cuando uno las ve, y las convicciones en las personas, a eso a uno le da alegría, lo motivan, le da una tranquilidad también, porque yo sabía que tenía que visitarla porque sabía que estaba pasando un proceso difícil. Y al final, el Señor nos anima por medio de ella. Bueno, o nos deja tranquilos. La otra cosa que David hace acá en su oración es que él se ve entonces a sí mismo y ve a su pueblo, y él dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Dice, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David tiene su corazón en Dios. Y dice luego que somos extranjeros y advenedizos. Sí, pareciera que David hubiera leído los 4 evangelios. Porque tiene muy claro su norte. Porque extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres,
y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Estamos de paso, hermanos. Nuestra casa no es esta, ni la que tú tienes allá, esa va a quedar. Tu casa está arriba. Y así como la sombra que no dura, así vamos a pasar nosotros. Y por más que nos cuidemos, vamos a partir. Porque Dios tiene el día señalado para nosotros. Y vamos a partir. Y el ternito va a quedar acá, los zapatos van a quedar acá, el reloj, el celular, todo va a quedar acá. Todo. ¿Se acuerda el comercial que aparecía en televisión y le decía: no te aflijas, mi negra? Así que no se aflija si usted no tiene auto, no tiene un celular, un iPhone. Ahora usted tiene un iPhone 7 y está afligido por el 14. Porque así nos pasa. Entonces dígale: no te aflijas, mi negra, mi negro, no te aflijas. Porque el celular no se lo va a llevar. Lo único que va a volar a la presencia de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, y este cuerpo se va a desintegrar en el polvo. Lo cuidamos tanto, nos chasconeamos, nos pintamos. Bueno, las mujeres se pintan, ay, que he ido envejeciendo, y tanta aflicción. Pero después van a venir las hormigas y nos van a, de a poquitito, nos van a sacar toda la grasita, y todos vamos a quedar convertidos en polvo. Esa es la realidad. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer por siempre. Por siempre. Así que haga la voluntad de Dios. Entonces, David aquí, él, su pueblo, sus padres, entiende que todos van a pasar, pero él se siente gozoso de ser parte de toda esta abundancia de ofrenda que han preparado para edificar. Entonces, casa a tu santo nombre. Y vuelve a repetir, estoy en el 16:17, de tu mano es y todo es tuyo. Luego dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y a modo de conclusión le pide a Dios que conserve la voluntad del pueblo. Que conserve entonces el corazón del pueblo, esa voluntad, y que lo pueda encaminar entonces ese corazón a Dios. Ora por su pueblo. Porque no es fácil vivir esta realidad, estas aflicciones de la vida, y tener un corazón realmente para Dios. Así que yo les doy gracias, hermanos, que durante todos estos años hemos sido parte de la obra de Dios, con oraciones, dando, trabajando, poniendo nuestras manos. Mi hermano Rigoberto ha dispuesto a sus maestros, y todo es parte de honrar a Dios. Y además no solamente dispone de sus maestros, sino que los paga, ¿ya? Y eso es una bendición. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes que durante todos estos años han dado para la obra de Dios, y los encamine, su corazón los encamine a Él. Es lindo, hermanos, porque si usted no hubiera sido parte, esto no estaría. Así es. Y
esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse el propósito que Dios tiene con nosotros. Sin duda no vamos a estar exentos de problemas y de situaciones, pero la bendición es mayor. Lo que Dios hace con un puñado de personas es grande, porque hay congregaciones que tienen 500 personas o 400 personas o 800 personas y no tienen el templo que nosotros vamos a tener. Entonces Dios es grande, Dios es bueno y Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado durante todos estos años. Ya pronto vamos a bajar, pronto vamos a inaugurar el escenario grande, ya, y vamos a estar más cómodos, nos van a faltar sillas, nos van a faltar hermanos porque vamos a quedar en un cuarto de la sala a lo mejor, no sé, pero ahí vamos a estar alabando al Señor y Dios va a hacer su obra como siempre lo hace. Así es que agradecer al Señor porque Él es bueno y muchos van a regresar, ¿ya? El Señor ya me habló hace un par de años o más. El Señor va a traer a sus hijos, a los que andan por ahí, y los va a regresar a los que tienen un corazón dispuesto para Él. Y Dios va a ser honrado y va a ser glorificado. Nos tomó el Señor a nosotros para bendecir su glorioso nombre. Su glorioso nombre, porque el nombre del Señor es por sobre todo y el nombre del Señor es glorioso. Nosotros no le hemos dado un nombre, nosotros le hemos honrado a Dios. Nosotros hemos bendecido la casa de Dios y lo que tú has dado, Dios te lo va a multiplicar con creces en vida, te va a dar más vida, te va a dar hijos sanos, te va a dar nietos sanos, te va a dar casas que tú no tienes. Dios te va a multiplicar con creces en toda bendición, porque la bendición de Dios es integral y Dios da alegría al corazón. Póngase en pie, mi hermano. Vamos a agradecer a Dios por todo lo que Él hace con nosotros. Amado Dios, gracias. Nuestro corazón te rinde pleitesía a ti. Estamos agradecidos de ser parte de tu obra, Señor, de poder estar contribuyendo a la causa de Cristo, porque aquí queda un testimonio en donde tú eres glorificado y este testimonio ya ha inspirado a otras personas a construir templos grandes. Señor, cuando nosotros comenzamos, nadie tenía templos grandes. Y tú, bueno, tomaste mi vida para bendecir, para dar visión a otros y para alegrarnos y para promover de que en Cristo las cosas se pueden realizar y que es posible. Y hoy día en nuestro distrito se están levantando otros templos grandes que van a honrar tu santo nombre. Señor, gracias porque es una bendición, Señor, de que otros se puedan inspirar para poder atreverse, para poder avanzar y para poder glorificarte, para que muchas personas vengan a tu casa y te puedan conocer. Gracias porque tú haces las cosas de manera perfecta y nosotros nos gozamos, nos alegramos
porque tú eres nuestro Dios. Sin duda que mañana pasaremos, pero partiremos de este escenario terrenal con alegría, con gozo de haber podido vivir la vida en ti y para ti. Señor, gracias por tomarnos, por escogernos, por llamarnos y hacer todas tus obras con nuestra vida. Nos sentimos dichosos, nos sentimos contentos y alegres como David se sentía, porque usted tomó nuestras vidas para honrarle y para glorificarle. Es usted quien se está construyendo este templo. Es usted el que toca corazones y mueve cada una de nuestras vidas. Te damos gracias porque desde el domingo y en los días sucesivos hemos podido dar acción de gracias a ti, Señor, y ese recurso que ya hemos juntado irá, Señor, para terminar esta obra de lo que falta. Y si falta más, usted proveerá, porque usted es el que gobierna en este lugar. Le damos la gloria, le damos la honra, le damos gracias porque nos ha tomado en cuenta, porque ha puesto sus capacidades en nosotros. Y nosotros las hemos usado para bendecirle, para alabarle, para honrarle a usted. Y hoy, Señor, nos encontramos agradecidos de ti. Usted se ha glorificado en medio de sus santos. Y usted pueda, Señor, hacernos ir mucho más allá mientras tengamos vida, Señor. Y los que vendrán, Señor, puedan ir mucho más adelante, Señor, porque usted merece ser honrado por todos nosotros y glorificado por todas las personas. Gracias. A través de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, oramos y le bendecimos. Y las palabras que he proclamado a través de su palabra, que se cumplan en nuestras generaciones, Señor, con abundancia, con salud, con recursos económicos, Señor, y que cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, le puedan conocer y le puedan honrar con todo su corazón. Mientras usted viene a buscarnos, Señor. Mientras usted viene por cada una de nuestras vidas. Por eso estamos agradecidos, porque somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, Señor, que está contaminada por la maldad y el pecado. Y nuestra alma y nuestro corazón vibran por ti, Señor, por tu presencia y por ser revestido de esa gloria que Pablo decía, inmortal, imperecedera, indestructible, que tendremos contigo cuando salgamos de este escenario terrenal. Gracias porque estamos confiados. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendita esperanza de gloria en cada uno de nuestros corazones. Y gracias porque podemos vivir esta clase de vida que no todos pueden vivir. Y le damos la gloria a usted, le damos la honra, le damos nuestra adoración y toda nuestra alabanza por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias. Solo hay agradecimiento. Solo hay alegría en nuestro corazón. Solo hay alabanza que glorifique tu santo nombre. Porque hemos visto tus obras. Hemos visto tus milagros. En todo ámbito, Señor. Hemos sido bendecidos integralmente y hemos gustado de tu gloria, Señor, y que nos ha hecho bien.
hemos podido caminar contigo, Señor. Aleluya, y estamos agradecidos de que tú nos hayas tomado, Señor. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, porque fuimos formados por ti, porque somos tuyos, porque somos tuyos, Señor, tuyos, somos de tu propiedad. Nos pusiste el Espíritu Santo como sello de propiedad, como un anticipo de tu gloria, y podemos gustar, podemos disfrutar de tu presencia, podemos ver tu gloria en cada paso del camino. Aleluya. ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de expresar palabras de gratitud a ti, Señor? Porque entendemos que tuyo es todo: la gloria, el poder, las riquezas, la honra. Todo te pertenece a ti, Señor. Es lo que podemos ver en tu palabra. Somos tuyos, Señor, somos tuyos. Somos de tu propiedad, somos de tu rebaño, Señor. Gracias. Sigue fortaleciendo a tu pueblo. Sigue tratando con sus corazones, Señor. Y sigue bendiciendo en todo lugar donde se glorifica tu santo nombre. Gracias, Dios. Siempre te daremos la gloria a ti. Siempre te bendeciremos. Y solamente darte gracias por tomarnos en cuenta para poder honrarte, para poder glorificarte, porque todo te pertenece a ti. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Dele un aplauso de gloria al Señor. Él es digno de suprema alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dale un aplauso más fuerte. Aleluya. 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 Digno de toda adoración. Digno de suprema alabanza. Aleluya. Porque tú eres el más grande. Aleluya. Y te alaba nuestro corazón. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. Denle otro aplauso. El Señor se lo merece. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Aleluya. Santo es su nombre. Cadena se romperá. Dios lo es. Porque hoy vemos milagros en este lugar. Así ha sido, Señor, y así será.
Es un milagro. Una canción, cada uno. Melodía de cantos, libertad, una adversidad, esta tierra. Ya no soy un esclavo de tu amor. Dígalo. Yo soy hijo.
solo sé. Gloria. Yo soy su hijo y él es mi padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé. Así es. Y yo soy su hijo y él es mi padre. Y mi padre me ama. Cómo nos cuida, cómo nos abraza cada día. Aleluya.